¿Cómo están, gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal, esta vez de Geometry Dash. No es nada nuevo, ustedes ya lo conocen, pero me encanta cuando ustedes tienen una reacción tan favorable hacia un juego. Geometry Dash es un juego que a mí en lo personal me excita, me encanta, lo he dicho muchas veces, pero que ustedes lo reciban de la manera que lo reciben, dándole like, reventando el pulgar arriba, que en menos de un día conseguimos más de 150 mil likes en menos de 24 horas. Yo encantado, yo soy el más feliz, se los juro. Si ustedes creen que son felices cuando ven mis videos, yo soy... me orgasmeo cuando veo que a ustedes les gustan los videos. Mira, vamos con Jumper. Le estoy diciendo el nombre como ustedes lo dicen, ¿no? Y creo que muchos me dijeron que no iba a poder pasar Jumper. O sea que ya vengo un poco predispuesto a poderlo hacer. Pero bueno, ustedes yo sé que me van a ayudar a realizarlo. Yo digo, señor director, póngalo por favor. ¿Por qué lloras, Fernan? Es que no quiero jugar. Bueno, sí quiero jugarlo, a ver qué me depara el destino. ¡Uy, mira la cancioncita! Está como que... ¡Uy, Dios! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡La cancioncita está buena! ¡Uy, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Cálmate, cálmate, Fernan! Es que me excité con la cancioncita que después no sé qué pasó, pero realmente me encanta la modalidad que hay en espinas por todas partes. A ver, me callo porque aquí viene la parte bonita. ¡No! ¡No! ¡Topo! Casi, casi, es hermoso este juego. No me voy a cansarlo de decir, es hermoso. Y vale apenas creo que $1.99 o $2.99, como $3 cuesta. Porque muchos me preguntan que ¿dónde lo puedo descargar? Y no es que lo puedas descargar gratis. O no sé, me imagino que sí, ¿no? En toda la vida hay hackers que te lo dan todo gratis. Pero al menos yo lo he comprado porque creo que se merece la pena. Quien ha creado este juego es hermoso, así que ¡le doy mi dinero! ¡Ahí está! ¡No saltes! ¡No saltes! ¡Ese es el problema! Es que no sé, la cancioncita tiene algo que te agrada, me encanta. Es como... ¡Ay, Dios! Es como algo que te enamora. Me encanta, a ver. Me quedaste bajo. ¡Uy, la nave! ¡Me asustó! ¡La nave cabrona siempre cae! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Dios! ¡Espérame, espérame! ¡Ey! ¡Dios me libre! ¡Jesús de Nazaret! Por un momento la nave se puso inverso. O sea, ¿qué fue esto? ¿Qué fue esto? O sea, lo que... A ver, me callo. Por un momento la nave se puso inverso. Y cuando regresó a la normalidad, ya no... Mi cerebro no regresó a la normalidad. O sea, se quedó inverso también. Ya no sabía qué hacer. Mira, 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 mira. Jesucristo, ¿qué es esto? Ahí, bien, 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 perfecto. Es que no. No, ¿qué? ¿Qué es? Me gusta, a pesar de que me están rompiendo todo, me gusta, me encanta, es hermoso, no lo puedo describir con palabras, simplemente con hechos. ¿Y cuáles son esos hechos? Pues jugarlo porque me encanta. Uy, uy, casi perdí ahí, casi perdí ahí. O sea, yo lo siento, ustedes solo lo ven y ven que lo paso y ustedes dicen, ¡ah! Lo lograste, Fernan, pero yo siento la dificultad, a ver. ¡Dios, man! ¡No! Es que lo vuelvo y lo repito. El problema es que tu cerebro se queda pegado a la modalidad de la nave. Es decir, la nave va normal, luego se pone inversa y tu cerebro se acomoda a lo inverso. Pero cuando regresa a la normalidad, tu cerebro hace crash y ya no regresa a la normalidad. Es lo que te sugestiona. Pero bien, vamos a ver, por favor. Bien, aquí está. Mi cerebro lo controla. Se pone en inverso, lo sigue controlando. Pero aquí es el problema. Ahí está, perfecto. El problema es cambiar el chip. ¡El problema es cambiar el chip! A ver. ¿Qué es eso? ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¿Qué se fue esto? ¿Qué fue esto, Goku? ¿Vieron ese lag? Y cuando yo siento tanto apoyo detrás mío, pues no hay nada que no pueda lograr. Con su apoyo lo tengo todo. ¿Ves eso? ¡Uy! ¿Cómo lo hice? No sé cómo lo estoy... No sé cómo lo hago, no sé cómo lo hago. ¡Ah! Vamos, todo es pura concentración. Si yo me concentro, el mundo relativamente se convierte un poquito fácil. Así que simplemente es eso, concentrar y seguir el ritmo de la musiquita. Para
baka chaka mak mara mana shani mo wachi meru maru mo wachi wachi meru ra wachi maru kaeru sha hechi meru meru ka shanti mari meru wa. No sé ni qué estoy cantando, se los juro que no sé ni qué estoy haciendo, pero me ayuda, siento un poco más de confort. ¡Dios! ¡Es difícil! ¿Por qué? Es que te cambia demasiado el ritmo. Todo es concentración, todo es concentración. Ya verás que si me concentro lo ganaré. Todo es concentración, todo es concentración. ¡Dinero, dinero, dinero, dinero! ¡Dinero, dinero! Sé que muchos de ustedes han visto ese video y me han dicho que haga una video reacción, pero lastimosamente yo lo vi antes. Yo lo vi antes de que ustedes me pusieran. ¡Quisiera! ¡Dios santo! ¿Qué hice? ¡Uy! ¿Qué hice? ¡Agarré una moneda y no sé ni cómo! ¡Agárrenme! ¡Agárrenme! ¡No! ¡Dios! Estaba tan cerca. ¡Pero qué desvergue total compasivo! ¡Por favor, Fernán, habla bien que no se te entiende nada! Perfecto, perfecto, discúlpeme, discúlpeme, fue mi error. Fue mi error, pero es que a veces me emociono. Hay mucha gente... ¡Ah! Otra cosa, mientras... Voy a dar clases de YouTube mientras juego este juego. ¿Qué les parece? Mucha gente dice, Fernán, dame consejos para empezar a ser youtuber, amigo. ¿Qué consejo te puedo dar? Lo principal es que te diviertas y sé tú mismo. Que no te importe que la gente te diga que vas a ser el ridículo. Si al final, el que va a tener éxito vas a ser tú, no ellos. Así que, tú haz lo que te gusta hacer. Que es lo principalmente lo que todos, siento yo, que cualquier youtuber que ha tenido éxito, hace. O sea, le gusta hacerlo y por eso es que le sale tan bien. A ver, vamos. ¡Bien! ¡Ay, Dios, por favor! No me digas que me vas a poner de cabeza mientras estoy haciendo esto. Que se me va el culo. Se me va el culo, abierto y cerrado. Y entreabierto también. Por lo menos esta parte está fácil. ¡No! ¡Puta nave! ¡Pensé que venía! ¿What the fuck? A partir de aquí, Fernán empezó a tener varios problemas técnicos a la hora de grabar. ¡Bien! Antes que nada, quiero decirles algo, algo que me ocurrió. Como ustedes vieron, y no me lo estoy inventando, ustedes son testigos, el juego se crashó y no podía grabar. Eso realmente me había pasado poquitas veces simplemente con este juego. Pero, o sea, pasaba tan pocas veces que realmente no me importaba. Pero ahora pasaba tanto que no me dejaba jugar. Así que estuve intentando grabar, no grabar, grabar, no grabar. Y siempre que grababa, pues me pasaba lo mismo, me pasaba lo mismo. Entonces, en una de tantas que dejé de grabar, seguí jugando el nivel y gané el juego. O sea, gané el nivel, por eso ven que Jumper dice 100%. Así que, Fernán, ¿nos vas a dejar así picados? No, no, a pesar de que ya lo gané, lo voy a volver a intentar. Creo que ya corregí el error de que se crashé, o sea que va, ahora sí va a grabar realmente. Y yo sé que no es lo mismo, ya lo gané, tal vez la impresión o la felicidad que me voy a llevar no es la misma, obviamente. Siempre me voy a llenar de adrenalina, pero bueno, no los quiero dejar, como se dice en mi país, picado. O sea, con el gusanito ahí de cómo hubiera sido el final, cómo hubiera sido el final. Así que de verdad me disculpo, no fue mi intención, no fue mi culpa. Ustedes lo vieron, son testigos, pero bueno, ¡vamos! De nuevo, con la nave y la monedita, la coin que nunca agarro porque... siento que voy a perder, así que me vuelvo a callar y por favor esta vez no perdás, Fernán. Es más, yo creo que si continúo hablando probablemente lo gane y, no, y el secreto no sea que me calle. Así que voy a seguir hablando por el momento. ¡Oh, Dios! Aquí está, no puedo perder ya. ¡No puedo perder ya! ¡No puedo perder ya! Y a pesar de que ya lo había ganado una vez, es de la segunda vez que lo gano. Me excité, me encantó, pero aún así me tardé 5 minutos para que vean la dificultad que lleva a este nivel. El siguiente es Time Machine. Como pueden ver, también medio lo había probado. El siguiente ya no lo probé, pero Time Machine también lo había probado un poquito porque quería ver si realmente era este mundo el que se me trababa. Pero no, realmente el juego tenía algo y se me trababa realmente todos los niveles. Así que llegué al 14%, lo voy a jugar una vez para que vean, porque obviamente yo jugué un culito. Pero no es nada fácil, es más, me sorprendió. ¡Dios mío! Yo creo que ya llegué más lejos de lo que llegué la vez pasada. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué demonios fue eso? La última vez, el último intento de si no lo gano aquí, o sea, si no vuelvo a llegar acá, lo dejamos, porque...
que realmente no sé ni cómo llegué, porque realmente me cuesta estas cosas, me cuesta. Pero vamos, creo que ya la está, ya está. Bien, perfecto, perfecto, perfecto. Vamos a llegar a la parte satánica, que no sé qué pasó. A ver, por aquí era, ojo. ¡Ah! 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 ¡Entiendo! A ver, lo dejo hasta ahí, 36%, entiendo. Cuando te metes a ese portal, te abduce y la pantalla cambia de lugar, carajo. ¿Pero qué cabrón está esto? Lo que me espera en los siguientes niveles. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, my God! ¡Calma! A partir de ahorita ya no voy a ir nivel por nivel. Lo que vamos a hacer es que ustedes aquí abajo en la caja de comentarios me van a decir... ¿qué nivel? O sea, ¿qué nombre? O sea, ¿qué nivel? El nombre de la canción, porque el nombre de la canción son los niveles. ¿Qué nivel quieren que juegue? Y el nivel más votado, pues va a ser el que voy a jugar en el siguiente nivel. Si tú ves el nivel que te gustó y ya está comentado, no lo vuelvas a comentar. Simplemente dale pulgar arriba para que ese comentario realce y yo lo pueda ver. Así que vamos a hacer eso. Si no les parece, vamos a hacer otra táctica. Si este juego llega, o sea, si este capítulo vuelve a llegar a 150 mil likes en menos de un día, pues entonces seguimos la misma dinámica de seguirlo jugando capítulo por capítulo. ¿Por qué? Así les dejo la opción de que ustedes decidan qué hacer. O llegamos a 150 mil likes y seguimos así. O si no quieren, pues comenten aquí abajo el nivel que quieren. Y yo doy entendido que quieren esa opción. No sé si me doy a explicar. Pero bueno, espero que me haya dado a explicar. Espero que te haya gustado el video. Ya sabes que si te gustó, me puedes regalar un pulgar arriba. Suscríbete a mi canal si es primera vez que ves uno de mis videos. Y si te gustó, y nos vemos hasta la próxima. ¡Hola! Sí, yo sé que no había dado saludos en ninguna vez. Creo que en este año ninguna vez. Esta sería la primera vez que doy saludos en este año. Así que bien, empezamos. Un saludo y un abrazo muy grande para Raúl GR, Michelle Zapata, Ana Clara Osorio, Andrea López, Ángel R. Zotelo H, Juan Esteban Tobar Bermeo, Luca Vicencio, Brenda Contreras, Palomino, Ángel Robles, Imelda Romo García, Daniel Incapié Vélez, Carolina Matías, Cheo Pachihuahua, Adriana Rodríguez, Mariana Mendoza Sierra, perdón, Dami Santos, Titi XD, Flor Carvajal, Daniel Brian Chambe Moyo, y finalmente para un viejo amigo que le prometí que le iba a saludar, entonces aquí estoy cumpliendo mi promesa, para Javier Barrera. Así que bien, esos han sido los saludos, los primeros saludos de este año, carajo. Ya sabes que si quieres tener la probabilidad de salir saludado al final de uno de mis videos, simplemente tienes que ir a mi página de Facebook, que la vas a encontrar aquí abajo en la descripción, y compartir los videos. Así de fácil, así de sencillo. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.